To enjoy the subtitles in your language in this video, you just have to go to the tab at the bottom right. Have the option activated and choose the configuration. Translate and choose the language you prefer. Now enjoy this video. Peugeot 205 T16 Evo 1 Gauloises, modelo Tescar en color azul. Nuevo lanzamiento de SRC que ya tenemos en tiendas. Así que vamos a hacer lo de siempre. Lo vamos a examinar. Contaremos su historia, lo veremos detalladamente, lo pondremos a prueba y os daremos nuestras conclusiones finales. Así que no me entretengo más. Yo soy JP y esto es el Lot Pixels eBooks. ¡Comenzamos! El Peugeot 205 Turbo 16 fue construido en 1982 como uno de los deportivos de la época más fiables y espectaculares que podría pilotarse. Lo que para muchos era quizá uno de los modelos más espectaculares del famoso Grupo B, este pequeño coche se convirtió en todo un icónico rival en las pistas de rally, consiguiendo más de 15 victorias a lo largo de su historia dentro de este mundo que albergó los años 1984 y 1986, cuando el modelo formaba parte del equipo Peugeot Talbot Sport. El modelo revolucionaba el mundo de los rallies de su época, entrando por la puerta grande y debido a sus especificaciones técnicas, con chasis tubular o motorizaciones que llegaban a otorgar al coche hasta 550 caballos gracias a su motor central trasero. El 205 se convertía en estandarte e icono del automovilismo de competición en rally, forjando una leyenda que aún perdura a día de hoy. Bueno, pues ya estamos aquí con este Peugeot 205 T16, esta nueva versión que han sacado en SRC, una versión crono. Como sabéis, los modelos crono de SRC son los modelos que podríamos enmarcar dentro del, bueno, de coches de competición. La verdad es que, bueno, los coches SRC son todos muy competitivos, pero en el caso de estos coches, bueno, pues vienen con material, con algunos añadidos de competición para aligerar pesos y demás y hacerlos algo más ágiles, podríamos decir, y rápidos en pista. Dicho esto, vamos a abrir la urna, bueno, una urna de SRC o SC, como veis, por la parte trasera aquí tendríamos, pues como estamos viendo, OSC, www.src.es, con todas las nociones de seguridad y el modelo, aquí tenemos la referencia 53608 y aquí lo que os comento, todas las nociones de seguridad de este modelo, de este Peugeot de la marca SRC. Nada más que ver por aquí. Una cosa muy clara, bueno, ahí veis, ahí tenemos la dirección de la compañía y poquito más. Vamos a quitarle estos precintos. Bueno, abrimos la caja, me ha costado un mundo quitar esos precintos. Vamos allá, dejamos por aquí la tapa de arriba de la urna. Lo primero de todo, lo que os comentaba, el plastiquito, bueno, cartoncito plástico de SRC, OSC, Original Slot Cars. Las redes sociales de la compañía, un QR que no sé dónde nos llevará, posiblemente nos lleve a la página web para ver las características y especificaciones, y el cartoncito con el logo y con la versión crono del coche. Aquí tenemos un sobre en el que nos viene el número 1 con Rothams y con Tour de Course, y ahí vemos, como vemos, otras calcas que, bueno, para poder colocar al coche, que yo creo que se las vamos a colocar. Es muy bonito así, pero le vamos a poner las calcas a este modelo. Y una farera, que esto sí que se lo voy a poner. A mí me encantan las fareras
en estos modelos. Así que antes de seguir con el análisis, le colocaremos la farera, pegaremos las lentes y se la pondremos en la parte delantera del coche. Y las calcas, pues más o menos lo mismo, se lo vamos a pegar para poder seguir con el análisis. Aquí tenemos esta preciosidad, vamos a separarlo de la base. Y aquí lo tenéis, tiramos de macro y bueno, pues sobran las palabras, lo mejor es que lo veáis y disfrutéis una vez más de esta preciosidad. Como ya sabéis, SRC hace modelos espectaculares y bueno, este ya es un molde conocido, pero ahora pues aquí lo tenemos con esta nueva versión. Ahí lo veis, parte trasera. Ahí las llantas en color blanco, muy bonitas las llantas, la verdad, es que tienen un dibujo bastante chulo. Es tracción trasera, ¿es tracción trasera? No, es tracción 4x4, pensaba que era tracción trasera, no, ahí lo tenemos, 4x4, aquí tenemos las entradas de aire laterales, la verdad es que el coche es chulísimo, es muy bonito. Bueno, el Peugeot 205 siempre ha sido un coche muy, muy bonito, así que bueno, ya lo hemos visto, ahí tenemos el cockpit, que bueno, que es muy básico, sabéis que es una versión crono, por lo cual tiene toda la pinta de que ese cockpit será en Lexan. Ahora echaremos un vistazo cuando lo abramos. Y aquí tenemos la guía. La parte delantera es muy bonito esta pieza de aquí, fijaos, qué chulo. Ahí lo veis. Y bueno, la verdad es que el coche es súper bonito. Es un coche muy bonito. Le voy a poner las calcas, le voy a poner aquí las numeraciones en estos dos laterales. No sé si en la parte superior, porque aquí va la antena. Y bueno, se lo ponemos, le colocamos las calcas, os lo vais a ver rápido, porque ya sabéis que poner calcas tenemos vídeos para ello. Le colocamos las calcas y seguimos con el análisis de este modelo. Venga, vamos allá. Bueno, si os fijáis, he estado echando un vistazo a este modelo y aquí hemos colocado una numeración, otra numeración por aquí, esta tercera. Y ahora las calcas con el Rally, pues en teoría este modelo llevaba una calca en esta parte de aquí y la otra en la cristalera de atrás. Yo solamente voy a colocar la de la cristalera porque esta de aquí no me va a quedar bien y no me quiero arriesgar. Por lo cual, al final, pues estas tres calcas con los números y la cuarta calca, que será la del Rally, la pondremos en el cristal trasero. Es que yo no veo otro hueco más donde colocarla. Así que vamos a terminar colocando esa calca. Bueno, pues ya estamos aquí, dos tornillos para separar carrocería de chasis. Comentaros, el segundo de los tornillos viene oculto bajo el tubo de escape, que está aquí situado. Así que recordad, hay que tirar del tubo de escape hacia abajo para poder acceder a ese segundo tornillo. Dicho esto, aquí tenemos la carrocería, ya le hemos pegado la farera delantera, los antinieblas y las calcas, que en nuestro caso las hemos pegado con agua. No hemos utilizado ningún fijador especial para calcas. No sé si me estaré equivocando o no para este tipo de calcas, pero en principio las calcas ya no se mueven. Sí que recomiendo que si las pegáis, esperéis por lo menos entre unas 8 o 10 horas hasta que las calcas fijen bien. Así que comentando este tema, seguimos con el análisis. Cockpit de Lexan, como os había dicho antes, tenéis que saber, si os fijáis, podemos quitarlo sin ningún tipo de problemas. Accederíamos al cockpit, que es completamente blanco, y me da a mí, bueno, que este cockpit es blanco, pues por si queremos decorarlo. Aquí lo veis que lo tenemos en blanco, o si queremos sustituirlo, obviamente, por otro tipo de cockpit. Pero en este caso podríamos decorarlo y quedaría bastante más chulo de lo que está, obviamente. Poquito más, la carrocería ya la conocéis, hemos dejado una calca del Rally sin poner, hemos dejado la antena sin poner, siempre la dejamos sin poner para evitar perderla en las pruebas que vamos a hacer al modelo. Y nos vamos a centrar ahora en el chasis, el típico chasis de SRC. Lo primero de todo,
Esto, ya veis lo que flexa, es un chasis súper flexible. Suspensiones individuales para las cuatro llantas. Nos encontramos con una corona de 27 dientes y la RM401, si no me equivoco, y un piñón de 9 dientes. De latón, motor M3 de SRC de 17.000 revoluciones, creo que era de 0,55 Gauss, no estoy muy seguro, pero bueno, las especificaciones lo teníais al principio del vídeo. Aquí vemos los tapacubos y las cuatro llantas de este modelo en aluminio. Tracción a las cuatro ruedas por poleas y la guía de este modelo, que es la T1, la RM070G, me parece que es, o 0709, ya no me recuerdo bien la referencia, que es la clásica que utilizan para estos modelos en SRC. Poquito más que deciros, solo nos queda ahora ya ponerlo en pista, ver qué tal se comporta este coche. Ah, por cierto, comentaros, cojinetes, ahí los tenéis, no sé si lo podéis apreciar bien, cojinetes de latón, cuatro cojinetes con adaptadores para el tema de las suspensiones. Fijaos, es que chulo es el tema de las suspensiones de este modelo, ahí lo veis, cómo trabajan. Y bueno, y ya, y poquito más. Los muelles, creo que los delanteros son más blandos que los traseros, vamos, creo. Estoy casi seguro. Y poquito más que conocer de este Peugeot 205 T16. Lo que vamos a hacer ahora es lo que tengo ganas, que no es otra cosa que ponerle en pista y ver a ver qué da de sí, cuánto da de sí este modelo de SRC, que seguro no nos va a defraudar. Así que nos vamos al circuito, nos vamos a la pista y luego las conclusiones finales. Venga, vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro 205 T16. Lo primero de todo, tabla de tiempos. Ahí lo veis, primer puesto, 7.63 vuelta rápida, 237 segundos en dar las 30 vueltas a nuestra pista de rally. Vamos a ser rápidos. Sacar de caja, poner en pista y disfrutar. Eso podría ser incluso el eslogan de SRC, porque todos sus modelos son tan sumamente precisos, también están tan bien equilibrados, que una vez los pones en pista, sin hacerles nada, rinden al límite, rinden lo máximo que puedan darte cualquier coche de cualquier otra marca. La verdad es que bueno, hay marcas que van muy bien, pero lo de SRC es totalmente enfermizo. Me ha gustado todo. Me ha encantado el rendimiento del motor, me ha encantado lo bien que va este motor, lo bien que va esta transmisión 4x4, lo ágil que es este coche en pista y lo fácil que es llevarlo, por lo cual no puedo poner ni un solo pero en lo que respecta ni al diseño ni a la mecánica de este modelo. Así que es un sencillo análisis, es fácil hablar de este coche, de modo que bueno, me baso en irme a las conclusiones finales, y las conclusiones finales, como ya os he dicho, pues son simples. Lo positivo de este modelo es la construcción general, que es impecable, la mecánica, el motor y el comportamiento de este coche, que hace que sea fácil de llevar en cualquier pista. Vamos a ser quisquillosos. Lo menos positivo o lo mejorable puede que sea la sobriedad del modelo. Es un modelo muy simple, como veis,
Sabéis que los Peugeot 205 tenían algunas decoraciones impresionantes, de hecho, SRC tiene alguna de ellas, pero bueno, por ser un poquillo quisquillosos, vamos a hablar de esa, de esta decoración que es algo sobria, pero no por ello menos bonita, porque la verdad es que es preciosa y bueno, esta farera delantera hace el coche espectacular. Pero bueno, lo dejamos ahí, que es lo único que a lo mejor podría ser, bueno, podría ser entre comillas algo mejorable. Comentaros una cosilla, ya al final del análisis, las calcas, la que puse en la parte de arriba se me rompió y bueno, haciendo las pruebas agarré el coche y una de dos, o no las he pegado bien, como dije al principio, o a lo mejor es que no estaba bien pegada la calca y bueno, se acabó rompiendo. Pero por lo demás, no he tenido ningún problema, el coche ha ido increíblemente bien, el único tema ha sido eso que os he dicho de las calcas. Así que nada, este es el análisis de este 205 T16, os dejo con él. Y lo de siempre, nos vemos en futuros análisis. Hasta entonces, disfruta del hobby, disfruta del mundo del slot y sed buenos. Hasta la próxima. Adiós.